Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. Espero que cada miembro, cada alumno, cada alumna de esta escuelita haya hecho ya su aporte a la campaña del dólar de la solidaridad de la Fundación Futuro Cierto en beneficio de los pobres de Dios. En beneficio de los pobres de Dios. Un dólar en beneficio de los pobres de Dios, cada miembro de la familia. El esposo, la esposa, los hermanos, los hijos, los nietos, una campaña del dólar de la solidaridad. Cada miembro 54 pesos, 53 pesos, ¿verdad? Haga su aporte. Es así como vamos a combatir eficazmente la pobreza, con un gesto de solidaridad una vez al año. O sea, nosotros lo que pedimos es una vez al año un dólar, el equivalente. Un dólar, el equivalente, ¿no? Una vez al año. ¿Quién no puede aportar una vez al año 53 pesos, 40 pesos, dependiendo la tasa del cambio del dólar? Hagamos ese gesto solidario para ir dándole un rostro diferente a tantas familias pobres. Hemos comenzado con la provincia más pobre de República Dominicana, Elías Piña. Vamos a llevar la alegría, la paz en este tiempo de Navidad. La alegría, la paz a tanta familia, un techo digno. Queremos llegar por lo menos a 100 viviendas dignas. Dando un dólar vamos a impactar a 100 familias, hermanos y hermanas. Vamos a animarnos. Bien, hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Navidad, pues ya estamos terminando este año. Hoy estamos a 29 de diciembre. 29 de diciembre. Estamos finalizando el año. Busquemos en el año más, en el mes más hermoso del año, lo más hermoso del ser humano. Lo más hermoso del ser humano es el estado de santidad. No hay nada más hermoso que supere la belleza, la hermosura del estado de santidad de un ser humano. Como dice el salmista que conoce a Dios, para mí lo bueno es estar junto a Dios. Hacer del Señor mi refugio. ¿Qué es lo bueno? Estar junto a Dios. Eso es lo bueno, estar junto a Dios. Por eso dijo Pedro en medio de la noche, de una montaña, Señor, qué bueno, qué bien se está aquí. Pero qué bien se está aquí porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué bien se está aquí porque hay dos grandes hombres de Dios, Moisés y Elías. Y qué bien se está aquí porque Juan está con nosotros, Santiago, estoy yo. Qué hermoso, Dios está con la humanidad, con nosotros. Y eso es la Navidad, es Dios con nosotros. La Navidad es Dios con nosotros. Es Dios que vino a visitarnos. Dios, wow. Bien, hermanos, hermanas, sigamos profundizando en esta oración hermosísima de San Juan. Es capítulo 17, estamos comentamos el verso 2. A ver qué nos dice el verso 3, bellísimo el 3, un texto siempre citado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado a Jesucristo. No. Esto hay que leerlo de rodillas, hermanos, hermanas.
No se puede pasar este texto así sin postrarse ante esta belleza. Esta es la vida eterna. Que te conozcan, la vida eterna es un conocimiento, pero es un conocimiento amoroso. Aquí pone nuestra amada Biblia de Jerusalén un asterisco, un comentario, que te conozcan a ti, verso 3, que dice, conocimiento en sentido bíblico, per 10, 14, 17, 3, conocimiento amoroso. Un conocimiento amoroso. Vamos a ver qué nos dice 10:14. Que la Biblia ilumina tu vida. 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. El conocimiento de Dios. Y aquí la Biblia es un mundo, ¿verdad? Porque por eso les invito y les sugiero la Biblia de Jerusalén para el estudio, para el conocimiento. Que hemos leído el texto, la vida eterna nos refiere a Juan 10:14, el conocimiento. Entonces en Juan 10:14 la Biblia otra vez hace otro comentario exegético, bellísimo. ¿Qué dice? En la Biblia, ver Oseas 2:2, el conocimiento no procede de una actividad puramente intelectual, sino de una experiencia, de una presencia. Es una presencia. Y luego da una serie de textos. Acaba necesariamente en el amor. Acaba necesariamente en el amor. El conocimiento en la Biblia, hermanos y hermanas, es un conocimiento místico. Es una experiencia mística. El conocimiento no procede de una actividad puramente intelectual. No se trata de resolver un problema matemático, una ecuación, de buscar las conexiones de las partículas. No. Es más que eso, sino de una experiencia, de una presencia, conocimiento amoroso. O sea, la vida eterna, hermanos y hermanas, este es uno de los textos más hermosos de la palabra, de la revelación, Juan 17:3. ¿En qué consiste la vida eterna? Es un conocimiento. Esto nos lleva lejos, muy lejos, hermanos y hermanas. Es conocer al Padre y conocer al Hijo, el único Dios verdadero. Pero nuevamente, hermanos y hermanas, esto es clave, repito, un texto bellísimo. Porque la vida eterna es un conocimiento. Y por eso a mí me llama poderosamente la atención, hermanos y hermanas, en uno de los diálogos, hay que leerse los diálogos de Juan. Hay que leer el diálogo de Jesús con la samaritana y el diálogo de Jesús con Nicodemo. Estos diálogos son sublimes, hermanos y hermanas. Es el diálogo de Dios con un ser humano. Y en el diálogo de Jesús con la samaritana, Jesús le dice a ella, si conocieras el don de Dios, 4:10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Hermanos, hermanas, la gran tragedia del ser humano es la ignorancia de Dios. Es la ignorancia religiosa. Y paradójicamente, la religión se ha quitado de las universidades, de los recintos educativos. Y por eso estamos como estamos. Porque no conocemos a Dios, nos hacemos daño. Como no conocemos a Dios, hacemos daño a la madre tierra.
como no conocemos a Dios, nos hacemos daño a nosotros mismos, la autodestrucción, el suicidio. La gran ignorancia del ser humano es no conocer a Dios. Y repito, paradójicamente, la ciencia que enseña a Dios, la religión, la teología, ha desaparecido de los recintos educativos. Y por eso estamos como estamos. Mientras más desconocemos a Dios, mientras más nos distanciamos del fundamento, más nos deshumanizamos y más daño nos hacemos. Por eso la tarea nuestra, lo que creemos en Dios, que la gente conozca a Dios, para que el planeta no perezca. Este texto siempre me ha llamado la atención, hermanos y hermanas. Juan 10, 4. Si tú conocieras el don de Dios, eso es lo que le pasa. Si tú conocieras a Dios, fuese diferente. Si tú conocieras a Dios, no golpeara a tu esposo. Si tú conocieras a Dios, no golpeara a tu esposa. Si tú conocieras a Dios, afrontaría este problema desde una perspectiva diferente. Y le hago partícipes, hermanos y hermanas, de una reflexión que tuve hoy precisamente cuando venía al programa. Me llama una muchacha que tiene cáncer, que está desesperada, que quiere mudarse de la casa donde está y que tiene una desesperación tan grande que quiere suicidarse. Pero ella antes me ha dicho que conoce a Dios. Yo le dije, no, hija mía, tú no conoces a Dios. Que quien conoce a Dios no puede tomar esta decisión de autodestruirse. Siempre digo, hermanos y hermanas, y lo repito ahora, al cristiano le pasa de todo. Nos roban, nos matan, nos enfermamos de cáncer. O sea, no pasa de todo. Pero el asunto, lo bueno de nosotros, como la gran diferencia es que cuando nos llega el cáncer, cuando nos roban, cuando nos hacen daño, nosotros respondemos según el maestro de la verdad nos ha enseñado. Entonces, la mujer tiene un cáncer, pero está desesperada y quiere quitarse la vida. Un hijo de Dios no responde así. Yo tengo un cáncer, pues, confío en Dios y no pierdo mi alegría. Que Pablo dice, estén siempre alegres. Nos pasa de todo. Pero ante cualquier situación adversa, nosotros tratamos de comportarnos como hijos de Dios. Y Jesús nos da el ejemplo. Lo golpean, le hacen daño, pero Jesús no reacciona con violencia. Jesús reacciona con el silencio, con el perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, la ignorancia. Entonces, la gran tragedia de un ser humano es no conocer a Dios. Porque ante las adversidades, como se ofusca, pierde el conocimiento, pierde la razón y es capaz de hacerse daño a sí mismo, como esta mujer, que ante un cáncer desesperada, quitarse la vida. No. Dios nos da la lucidez. No es que nos quita el dolor, hermanos y hermanas. No es que nos quita el dolor, no. Por ejemplo, porque todo en la Biblia es enseñanza y es luz. Los dos ladrones, un ejemplo típico ahí, los dos ladrones. Uno está incómodo, uno maldice esa hora. Maldice esa hora, ese hombre está muriendo, se está asfixiando. Uno maldice la hora. Pero otro que observa que este hombre es como un hombre raro, pero un ser divino. No maldice esa hora, sino que aprovecha esa hora para entrar al cielo. No maldice esa hora, sino que la aprovecha para ganar el cielo. De la hora ya antes de morir, como ya no tengo más remedio, sino que aproveche ese momento para entrar al cielo.
Entonces Jesús le da el cielo. Pero no le quita el dolor. Jesús no lo baja de la cruz. Jesús no baja al ladrón de la cruz. Jesús no impide que muera asfixiado. Muere asfixiado y muere. Pero muere en el paraíso. Sí, hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? En este caso, la ausencia de dolor. No, el hombre está, se muere de dolor. De sufrimiento, no, el hombre sufre. El paraíso es tener a Dios en el corazón. Y cuando tenemos a Dios en el corazón, tomamos siempre, hermanos y hermanas, la decisión inteligente, sabia y correcta. Cuando tenemos a Dios en el corazón, siempre tomamos la decisión sabia, correcta e inteligente ante cualquier circunstancia de la existencia humana. Pero este hombre en la cruz, momento límite, él se aferra a Dios y toma la decisión inteligente, precisamente aferrarse a Dios, y murió en paz. El otro muere maldiciendo. El otro muere enojado, desesperado. El otro muere en la paz. O sea, los dos, el mismo dolor, los dos en la misma situación, pero los dos mueren de una manera diferente. Dios marca la diferencia. Entonces, concluí con la conversación de esta muchacha que lo importante es tener a Dios. Y ella me llamaba que la Fundación Futuro Cierto le consiga una casa. Yo le dije, hija mía, ¿cuántos hombres y mujeres que yo conozco y he conocido con casa suntuosa lo tienen de todo y toman la misma decisión que tú quieres tomar? Darse un tiro en la cabeza, lanzarse del puente, ponerse una soga al cuello. La solución es la casa, no. La solución es Dios. Que la muchacha quiere suicidarse, no tiene casa, tiene cáncer, quiere una casa, pero quiere suicidarse. Pero también el jerico que tiene casa, tiene de todo, también se suicida. ¿Quién marca la diferencia? Dios en el corazón. Si un pobre toma la decisión de suicidarse por problemas, un rico, millonario, toma la decisión de suicidarse por problemas. Quien tiene a Dios en su corazón jamás toma esa decisión. Quien toma a Dios, quien tiene en su corazón, siempre toma la decisión sabia, correcta e inteligente ante cualquier adversidad de la existencia humana. Luego, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia y que la gente conozca a Dios. La vida eterna que comienza en la tierra es conocer a Dios. Eso es la vida eterna, conocer a Dios. No hay otro camino. Adoremos a aquel que nos da el conocimiento perfecto de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Hermanos, hermanas, pidamos a Jesús que bendiga a tantas personas que, como esa joven que me llamó desesperadas, toman una decisión inadecuada de autodestruirse. Pidamos por tantos hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, ancianos que están al borde del suicidio, para que se aferren al Dios de la vida, como lo hizo aquel ladrón, al borde de la desesperación, se aferró al Dios de la vida y allí encontró el paraíso eterno. Que Jesús bendiga a tantos hombres y mujeres que están al borde del suicidio. Thank you.